Estamos en esta mañana aquí en la puerta del Palacio Municipal, donde, bueno, las autoridades locales, el ministro también, están aquí. Bueno, queremos que nos cuenten un poco, ¿no?, sobre esta visita y además el motivo de ella. Bueno, yo voy a hablar muy poquito porque no quiero tal intendente que me representa en este momento, pero digo que es una alegría tenerlo. Primero porque el ministro siempre trae cosas buenas o cosas nuevas e importantes. Caso de este tractor y de la rastra de disco, que va a ser utilizada plenamente para nuestros caminos rurales, para los 1.600 kilómetros de caminos rurales que tenemos. Es decir, que es un aporte más que hacemos para el campo, que mucho nos interesa y que potencialmente es lo más importante que tenemos en Salto, conjuntamente con nuestra fábrica. Y después, ministro, agradecerle porque usted va a decir algunas cosas que yo me imagino lo que va a decir con la receta agronómica, algo de los productores porcinos que recién estuvimos hablando, que para Salto es importante. Así que, bienvenido a nuestro pueblo. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Bueno, en esta oportunidad que Ricardo me da de poder recibir al ministro, que para mí es verdaderamente un honor, no siempre es la posibilidad de recibir un ministro, por lo menos en la parte que me toca como intendente e interino. Pero bueno, decir lo mismo que Ricardo, esto que nos trae el ministro, y yo siendo hombre de campo conozco un poco cómo es toda esta situación, la verdad que nos llena de alegría porque vamos a poder darle a la gente que necesita. Sabemos que siempre necesita de un poco más, pero por lo menos acercar esta herramienta que es fundamental para la construcción de caminos, como decía Ricardo, y lo demás. Así que lo mismo va a ser una presentación de la receta agronómica, que es cosa que va a facilitar mucho las cosas a los que estamos trabajando en el campo, fumigando sobre todo, con tanta controversia que trae la fumigación, para que se sienta más protegida la gente, y bueno, distintas cosas que el ministro va a anunciar, que la verdad que son importantes, son muy importantes, así que bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, ministro, esto más que importante, ¿verdad?, esto de la receta agronómica, porque siempre no es polémico lo de, bueno, cómo se usan en estos casos, bueno, los agrotóxicos, etcétera. Sí, la verdad para mí, en primer lugar, es un enorme gusto estar acá en Salto, volver a agradecerle al intendente hoy en uso de licencia, al intendente interino, la verdad que cada vez que hablamos encontramos esa articulación que desde el gobierno de la provincia se necesita. Algo que siempre nos dice el gobernador Axel Kicillof es trabajar muy estrechamente con cada uno de los municipios y acá encontramos no solo esa articulación, sino esa preocupación, esa vocación, ese compromiso por el distrito que para nosotros es fundamental. Hoy estamos acá en Salto con tres temas que nos parecen muy importantes. Uno, en el marco de nuestro programa de caminos rurales, la entrega de este tractor y de esta rastra. Sabemos que el camino rural es el primer kilómetro de la producción, ¿no es cierto? Después viaja miles de kilómetros, se exporta o cientos, pero el primer kilómetro suele ser un camino rural y que hay un enorme desafío en afrontar eso. Sabemos que los municipios hacen un esfuerzo muy importante, pero está la decisión de la provincia de acompañar en mejorar precisamente los caminos rurales con hechos concretos. Hoy estamos presentes prácticamente en todos los municipios que tienen ruralidad en la provincia de Buenos Aires, con distintas asistencias, y bueno, acá concretando en Salto esta ayuda. Después, por supuesto, como decías, el tema de la receta agronómica, estamos fortaleciendo mucho la utilización de la receta agronómica. Algo muy importante, en los últimos 3 años se sextuplicó, es decir, se multiplicó por 6 el uso de la receta agronómica. Hoy vamos a estar presentando un sistema todavía más sencillo para los profesionales, para los agrónomos, para los productores, que bueno, que va a fortalecer la utilización de la receta en el marco de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Nosotros fomentamos las buenas prácticas agrícolas y en ese marco estamos generando esta nueva versión, esta actualización del sistema informático de la receta agronómica. Y después lo tercero que quería mencionar, algo que estuvimos también acá conversando con el intendente interino, tiene que ver con la guía electrónica para la producción porcina. Está el compromiso de trabajarlo de manera conjunta, creo que es un tema sumamente importante, la verdad, una preocupación que ellos me transmitieron y que nosotros lo teníamos también en parte de la agenda, por lo tanto está también el compromiso de trabajar de manera conjunta en eso que va a facilitar
y agilizar los trámites para los productores, ¿no es cierto? Digamos, los productores lo que mejor hacen es producir, y bueno, nosotros desde el Estado, desde el sector público, tratamos de facilitar los distintos trámites necesarios. Muchísimas gracias. Gracias a vos.